Es aquí Orlando, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a retomar parte de los elementos vistos anteriormente. Estamos realmente haciendo una revisión iconográfica. Realmente lo que estamos haciendo es ver los elementos característicos de la plástica, ponerlos en entornos y después hacer una lectura general, ¿no? En este caso, lo que traigo a colación fue una pregunta que nos hicimos la otra vez que veíamos una escultura prehispánica. Ahorita la vamos a ver. ¿Me quieren dar, por favor? ¿Te acuerdas de esta pieza que habíamos visto? Nos hicimos varias preguntas sobre esta pieza, en especial sobre qué había aquí abajo, para fundamentar justamente el significado o el carácter que pudiera tener al contemplarla desde un punto de vista más amplio. Este dibujo representa lo que aquí apenas se esboza, y entonces habíamos dicho que curiosamente aquí hay unos pies en forma de chacmol. Aquí vemos lo que podría ser una mano, aquí podemos saber lo que podría ser la orejera de un personaje que está obviamente recostado. Veíamos varios elementos, obviamente es el símbolo de la fundación, es el emblema de la fundación. Esta pieza se conoce como el teocalli de la guerra sagrada. Y es el teocalli porque del otro lado, justamente es un pequeño teocalli que tiene fechas calendáricas muy importantes, sobre todo para el ritual del fuego nuevo. Entonces, como pregunta que nos llevamos de tarea era, ¿cómo completar esta parte y cuál puede ser su significado en este contexto? ¿Qué quieres dar, por favor? Habíamos visto diferentes elementos compositivos de este emblema. Primero, este rostro que ve hacia arriba, acostado, puede ser Tlaltecutli, puede ser. Vimos elementos acuáticos, Tlaltecutli que podría representar el inframundo, la tierra. Vimos el nopal, que es un árbol cósmico que está generalmente en el ombligo del mundo. Vimos el atachinoli. Águila, que es justamente lo contrario que lo que Kutli, mientras este es el Mictlán, el águila es el tótem, ¿no? También teniendo una significación junto con la parte celeste como Tonatiuh, solar. La parte Mictlán de Kutli tiene que ver obviamente con el Mictlán, con lo húmedo, que está lo mojado, lo fértil. Y entonces es la unión de aspectos superiores con los inferiores. Aquí hay una relación de todos los elementos. Y la idea es, bueno, ¿cómo vamos a contemplar esta parte que está borrada? ¿Sí? ¿Me quieres ver? Tenemos aquí nuevamente elementos que acabamos de mostrar, ya más de cerca, el símbolo Tlachinoli, que por sí mismo representa la unidad de agua-fuego. Y vimos los elementos que son fuego y los elementos que son agua, los elementos que son celestes y los elementos que son terrestres, los masculinos y los femeninos. Esto no se nos debe de olvidar. Bueno, regresemos a la parte central. ¿Le quieres dar, por favor? Les puse esta lámina. ¿Y qué relación puede tener con la anterior? Bueno, pues me puse a ver representaciones donde aparece ese rostro de que puede ser Tlaltecutli en láminas del Códice Borgia. Esta obviamente no es una investigación totalmente depurada, son elementos que pueden asistirnos para ver, hacer una interpretación. Vean ustedes aquí este rostro. Nuevamente es un rostro descarnado, pero que se encuentra en medio de una cenefa compuesta por estrellas, movimientos helicoidales, que podría bien ser una escena del inframundo, ¿no? Regularmente siempre hay una abertura, regularmente, y siempre hay el rostro en el centro o en el eje central de la lámina. ¿Quieres dar nuevamente, por favor? Esta es otra lámina. ¿Ven ustedes este personaje? Es el mismo rostro que estábamos viendo, pero en su centro se encuentran dos tectas. Dos tectas unidos
nuevamente la rectura en el centro y obviamente la escena característico que rodean toda la escena. Importante es aquí este personaje. ¿Ven ustedes sus extremidades? Siempre como garras. ¿Me quieres dar nuevamente? En esta lámina nuevamente vuelve a aparecer este rostro, nuevamente la abertura, nuevamente el rostro, en este caso es oscuro, en este caso es rojo, nuevamente esta abertura central formando nuevamente un axis, un centro, un eje. ¿Quieres ver? Ven ustedes, los mismos elementos, aquí deja de haber estrellas, oscuridad para ver costillas, es igual una gigantesca columna vertebral. Otra vez nuevamente la abertura y nuevamente este rostro. Parece ser que esto es debajo de este rostro. O sea, es una delimitación del espacio, pero que se encuentra debajo de este rostro, es lo que se encuentra en el inframundo. Ah, sí. Perdón, en la lámina de nada más así como genérico, ¿qué representa la lámina en general? Bueno, todas estas láminas siempre aparecen elementos calendáricos, curiosamente, en todos los casos. En estos casos, ¿ves? Los que se encuentran en los círculos son contadores de años, ¿no? Así es, secuencias. Y esta no son los que aparecen después, sino estos son anteriores a los que aparecen, que son casa, ¿no? Etcétera. ¿Le quieres dar, por favor? Ven ustedes. Esta lámina es posterior a las anteriores en la lectura del Códice Borgia, pero nuevamente tenemos otra vez el cráneo descarnado tragándose a un personaje. Curiosamente, en esta posición se ve un personaje, pero que es tragado por la tierra, haciendo un paralelismo. Pero nuevamente estamos hablando de lo que se traga, lo que está en la parte superior de la tierra. Quiero pasar a este personaje. Estamos hablando siempre del centro, estamos hablando del punto central. Hay un personaje en la escultura, curiosamente, que siempre ha manejado un punto central, una abertura, un centro. Es este personaje. Este personaje se llama Chacmol. Y no es que se llame Chacmol, es un nombre que se le impuso después de que un arqueólogo francés, Auguste Le Plongeon, le puso ese nombre porque, según dice la tradición, estaba trabajando en Chichen Itza, sus trabajadores eran mayas, y le decían que en esa pirámide se iban a encontrar, o iban a descubrir, o les habían dicho que se encontraba el Chacmol. Chacmol realmente quiere decir tigre rojo. Tigre rojo. Tigre rojo. Tigre rojo es el que está atrás. Pero fue la primera imagen que se presentó, dijo, bueno, pues aquí encontramos el Chacmol. Por eso la primera imagen de la presentación que les puse es Auguste Le Plongeon, justamente con el personaje que denominó Chacmol. Bueno, el nombre que va a tener, pues, es realmente difícil de conocer, ¿no? Se perdió con el tiempo, tal vez se podría reconstruir según el concepto, pero ya sería muy difícil. Yo creo que se llama Chilam. Chilam. Sí, porque en maya esa postura que tiene se llama Chilam. Es una postura. Es una postura bueno, el libro de Chilambalá la describe y dice que era la postura de recibir la conexión con el cubo. Describe ampliamente cómo cayeron sus lentes, etc., cómo se pusieron la postura y estuvieron 3 días así bajo un arco. ¿En qué Chilam, te acuerdas? ¿En qué En el libro de. ¿Qué librito de Chumayel es? ¿Sabes que Chumayel tiene varios? Chilambayán, Chumayel. Sí, si quieres te lo paso. De hecho, para ir al detalle, y ahí fue donde me di cuenta que el verbo maya, chilán, quiere decir echarse así para recibir, etc. Ese es justamente a donde vamos a ir. Ven ustedes, cosa importante: hay un ónfalos. ¿Un qué? Ónfalos. Un falos es el punto central, ¿no? De toda cosmovisión empieza con un centro, con un origen. El ónfalos se encuentra en el origen y se encuentra en muchas cosmovisiones, no nada más en las americanas, sino también en las asiáticas, en las europeas. Ese punto siempre es el centro y es un acceso,
es una entrada o es una salida, ¿no? Es de la piedra, la piedra semilla. Hace un momento Blanca hablaba de la piedra que sostiene la casa. Es justamente la piedra que soporta la casa, ¿no? Para los judíos es la piedra que se tiene que plantar antes de construir cualquier edificio, ¿no? Es la que le da sentido, le da firmeza. No hablemos un poco más de adelante del cristianismo, que Pedro es justamente la piedra donde se soporta el edificio religioso, ¿no? Administrativo, que es la iglesia. Sí, entonces, hay un punto importante. ¿Para dónde mira el chocón? ¿Hacia dónde mira el chocón? Y le escuché, así como les he estado haciendo con otras presentaciones, diferentes imágenes del mismo ser, personaje, para ver la composición y los diferentes elementos que lo componen, que le dan lectura. Aquí tenemos, obviamente, un disco a la altura del ombligo, las piernas cogidas, los pies asentados sobre la tierra, los codos están firmemente apoyados en la tierra porque son los que van a soportar esta posición, que realmente es dificilísima, no es una posición fácil, realmente nadie que estuviera descansando podría estar así. Pero siempre está haciendo una relación entre lo que está sentado y una señal que pone. Ven ustedes su rostro, mira de costado. Y también la posición es muy difícil. Mirar de costado en este ángulo, que es un ángulo de 90 grados, también es sumamente difícil. Entonces, hacia donde mira, aquí está compuesto su tocado, qué elementos componen su tocado, y estos elementos del costado, que también qué lectura pueden tener. Obviamente tiene muñequeras, obviamente tiene brazaletes en las piernas, en los tobillos. ¿Le quieres dar? Vamos a ver otros a lo largo de diferentes culturas a lo largo del tiempo. ¿No? En ustedes, nuevamente los elementos. Hay variantes estilísticas, por supuesto, pero en todos se reconoce el mismo principio. Nuevamente este plato, nuevamente la posición en el ángulo de 90 grados. Y regularmente el plato se encuentra en la altura del ombligo. ¿Qué quieres dar nuevamente? ¿Habían ustedes aquí separado? ¿Te regresas? ¿Nubes? Bellas. Se ha tocado. Bellas. Si estuvieran pintadas serían la mitad roja y la mitad normal. ¿Vean ustedes este otro? Hay otro elemento que no hemos visto nosotros que este se puede integrar, y justamente Fran hablaba un momento de ese elemento, justamente, la mariposa en el doctoral. Vean ustedes la colección de las tobilleras y sus caclis. Y nuevamente estos, otra vez, este tocado con estos diseños, curiosamente, nuevamente en diagonales, y otra vez estos elementos que curiosamente se repiten en los guerreros que están en Tula. De hecho, estos tienen un círculo en el frente, los guerreros tienen el círculo en la espalda. Y también tienen la mariposa. También ese elemento se permite en los en las estatuas totonacas, que sí tienen de plano una abertura en el frente. Exactamente, sí, para allá vamos. ¿Le quieres dar, por favor? Hay una variación. Obviamente está más libre de elementos, pero aquí las manos están cruzadas a la altura, como si fuera un ¿cómo le llaman la posición? ¿Perdón? La posición de las manos en